Trivago. Oye, mi amor, vamos a hacer temblar las paredes. Body, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. Got mud on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it! Todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Solo quiero ser más rápido que ellos y echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Ahora me seguís a mí, ¿vale? Por mensaje recibido. Muchísima suerte. ¡Buenos días! ¡Ay, qué forma de empezar! ¡Qué emoción! Oye, yo creo que para lo poquito que hemos ensayado ni mal, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¡Felicidades, compi! ¡Felicidades! ¡7 años! ¡7 añitos que acabamos de cumplir! ¡7 años! Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias, porque un séptimo aniversario sin las gracias no se puede. Ha habido mucha gente que desde ese 18 de abril de 2006 nos ha seguido desde ese día, fíjate, hasta llegar al día de hoy. Ha seguido 7 años con todos nosotros. O sea que nuestra felicitación más grande y el abrazo más grande es para esas personas que desde ese 18 de abril de 2006 han estado con nosotros. Pero también queremos felicitar y agradecer a todo el mundo que se ha ido incorporando y sumando poquito a poco, año tras año, hasta... Me da lo mismo que se hayan sumado ayer incluso, pero si hoy nos están viendo, también ese abrazo muy grande y ese agradecimiento de verdad, de corazón, de corazón, de corazón. Un abrazo enorme. Hoy en día, estar 7 años en la tele, un programa diario, no es nada fácil. Muy difícil. Así que gracias, gracias. Bueno, y a lo que vamos, como hoy tenemos el séptimo aniversario, pues va a haber muchísimas sorpresas. Pero una de ellas es, por ejemplo, que vamos a estrenar un nuevo panel. Sí. A ver si nos dura otros 7 años más. Estrenamos panel. Puede que nos dure 7 años más, puede que no, puede que quitemos ese que, bueno, a lo mejor no funciona muy bien o sí, y pongamos otros, pero en 7 años tendremos muchos más paneles. Pero hoy lo realmente importante e interesante son nuestros concursantes. Hombre. Hoy tenemos concursantes especiales. Ellos son súper especiales. Pues mira, son 7 concursantes que nos han acompañado a lo largo de todo este año y nosotros los llamamos los 7 magníficos. Sara, María José, Laura. ¡Hipo! Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, sois parte de la historia de este programa, ¿eh? Parte importante, porque con concursantes como vosotros hemos logrado estar 7 años. Hombre, ha habido todos y todos han colaborado, pero la verdad es que gente como vosotros ha hecho que nosotros estemos durante 7 años aquí. O sea que hoy estáis aquí porque nos habéis parecido muy buenos, en su día fuisteis muy buenos, y por eso queremos recordaros un poquito y que estéis con nosotros en el séptimo aniversario. Pero claro, en casita estaréis pensando... Esto no cuadra. No. Si tenemos 7 concursantes, hay 3 atriles, generalmente va por parejas, esto no cuadra. Javi, dime. Amiguete, tú eres de... ¿Dónde venías tú? De Esplugas de Llobregat, en Barcelona. Perfecto. Y tú trajiste una ruleta... Que aquí vuelvo a tener. Que pero por lo que veo la traes actualizada, ¿no? La traigo actualizada. Ya dije en su momento que... Un poquito mejor. Dije en su momento que conforme la iban cambiando aquí, la voy cambiando yo también en mi casa. Vale, vale. Oye...
Y además no sabe, lo que se lo agradecemos. Tú te llevaste 3.675. Te dije en su día que fuiste un crack. Que jugaste gracias. Muy bien. Y además no solamente por jugar. ¿Tú te acuerdas que era un mini yo? Hombre. Que sabía el programa todo sabía. Mejor que yo. O sea, hasta se peleaba conmigo y todo. Hasta no, peleaba contigo. No, esto no es así, Pero mira, para que recordéis, o por si acaso en aquel momento estabais fuera haciendo la compra o comiendo en otro sitio, vamos a recordar el paso de Javi por aquí y veréis qué crack fue. Has hecho un regalo. Bueno, regalo no, esto me lo llevo después, cuando... Es una réplica perfecta a la que hay ahora. ¿Eres bueno presentando? Me trabo mucho. Yo también, ¿eh? Eres un mini yo. El cliente nunca tiene la razón. ¿Domador? Domador, sí, señor, claro que sí. ¡Qué máquina! Dile a papá que me voy de la ciudad. Muy bien, sí, Javi. Déjame ver tus orejas. Sí, mírame si quieres, ¿eh? Estoy mirando a ver si tiene pinganillo. No, en el pendiente tampoco llevo. No tiene nada, ¿no? No, no. Ni micros ocultos ni nada, ¿no? Porque te gimnasio sí, hay que hacer, ¿eh? Que voy al gimnasio, hombre. Hay una chica en el plató que te ha ganado, se ha adelantado y ya lo sabe. De antes de que saliera ninguna. ¡Y qué mal estás! Bueno, pero tú no ganas dinero. Eres el mejor. Javi, te llevas 3.675. Sí. Un abrazo enorme, tío. Gracias. ¡Adiós! Un fenómeno. Muchas gracias. ¿Cómo vas en gimnasio? Bueno, ya, o sea, creo que ha adelgazado un poquito y eso, pero... ¿Me has vuelto a dejar o qué? ¿Eh? No, coño. Está apuntado, pero eso ya de ir apuntado. Es otra cosa. No, que voy cada semana, hombre. Bueno, está bien, está bien. Javi, vamos a hacer una cosa. Mira, además era la ilusión de mi vida. Que a Paloma no la puedo tener aquí cerquita porque tiene que estar en el panel. La ilusión de mi vida siempre ha sido tener un copresentador, estar ahí al lado con alguien. Y nadie mejor que tú, en estos 7 años, no ha pasado ningún concursante que sepa las reglas de la ruleta como tú. ¿Te gustaría presentar conmigo? Hombre, sería un honor. Te doy 300 euros... Vienes aquí a presentar conmigo y los concursantes los repartimos ahí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Yo creo que jugué lo suficientemente bien y me sé el programa lo suficientemente bien como para que te acompañe y me des solamente 300 euros. ¿Cuánto quieres? Tienes razón. Hombre, ya que estamos en el programa, o sea, en el séptimo aniversario, unos 7.000 o así. ¡Sí, hombre, 7.000! ¡Claro! Ya viene la ansia viva y ya. 7.000 me pongo a presentar yo 10 programas seguidos. Ya te digo. Mira, a ver, 77.000, hay un término intermedio. 700 euros, lo cerramos ahí y presentas conmigo. 700. Pero tío, tienes una oportunidad única. Cuando estabas concursando, tú me dijiste, ¿cómo me encantaría presentar? Esta es una oportunidad única. Hasta te voy a dejar que hagas cosas a tu libre albedrío. Vale, pues. Por 700 euros. 700, sí. Trato hecho. Venga, trato hecho. Vale, Javi, gracias. Venga, ahora tenemos las parejas, pero. Pero no sabemos cómo hacer esas parejas. Ellos no se conocían, a no ser que os hayáis visto en la tele cuando concursasteis, os acabáis de conocer ahora mismo, ¿no? Sí. Bien, vale. No tenemos forma de hacer las parejas así al azar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tenemos la ruleta llena de nombres, de vuestros nombres. Javi, que es mi ayudante, y vas a empezar a currar ya, por 700 euros, tienes que empezar a trabajar ya, ¿eh? Hombre, pues venga, hay que dar el callo. Vas a empezar a currar. Deja la ruleta ahí, das tirar de la ruleta, saldrá un nombre. Ese nombre irá a tu atril, tirará de la ruleta y ahí elegiremos compañero, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, gracias, Javi. A currar, tío. Venga, trilo azul, vamos. Dale, Javi, y a ver quién es el primero. ¡Sara! ¡Sara! ¿Dónde está Sara? Venga, por ahí a Sara. ¿Aquí? Ahí, vale, ahora Sara, tú. Lo que vas a hacer, Sara, vas a tirar y vas a elegir compañero. Venga. El que te salga es el compañero o compañera que te va a acompañar en el programa de hoy. Venga, vamos a tirar. Venga, ya tenemos la primera pareja. Sara y Antonio. Anda, ¿eh? Javi, vamos a buscar la segunda pareja. Venga, tiramos. David, ¿dónde está David? David, venga, para allá. Muy bien, Javi, ahora tú te quedas ahí. Y buscamos tu pareja. Dale, David. ¿Ahora qué hago? ¡Pipo! ¡Para ti, Pipo! ¡Pipo! ¡Grande, coño! Y ahora ya la pareja que queda. Venga, chicas, iros para allá. Laura y María José. Él va poniendo los nombres. Sí. Bueno, nosotros a lo nuestro. Tú hoy no vas a tener acompañante en el panel. Ya, pero bueno, te tengo a ti, como siempre. Pero estás contenta, ¿no? Siete hombre, añitos, gracias. Felicidades. Felicidades, tú también. Felicidades. Trivago. Venga, vamos a jugar con la primera prueba de velocidad. Tenemos el pulsador
¿De acuerdo? Esto no os hace falta que os explique nada, ¿verdad? Ya paséis por aquí y ya sabéis de qué va todo. Venga, tenemos la primera pista con la prueba de velocidad que dice... ¡Ya son 7! ¡Nuestro cumpleaños! Son 7, ¿quién me lo iba a decir? Muy bien, María José, sí, señora. Uno más uno son 7, ¿quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. ¡Buena, chicos! Muy bien, muy bien, muy bien. Qué fácil es ser feliz, sobre todo cuando llevas 7 años todos los días en la tele, ¿eh? Hombre, qué tanto. Fácil. ¿A que sí? ¿Eh, sí, compre? Sí. Oye, bueno. ¿Y lo que hemos ganado con ellos también? ¿Cuánto lleváis, Joaquín, con nosotros? Un añito más o menos, sí, ¿no? Porque ya hicimos también el aniversario, el sexto aniversario, el sexto, o sea, aniversario, un año y un poquito. Un añito sí, y muy poquito. Oye, pues hemos dado las gracias a la gente que nos ve, pero a vosotros también, ¿eh? Muchas gracias, claro, porque claro, la verdad es que habéis dado un puntito ahí de calidad. Gracias, gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a empezar a presentar a María José y a Laura, porque ellas han sido las que han ganado. Nos acordamos de María José, que viene desde Villamayor de Santiago, en Cuenca. Ganaste 2.875 euros. Simpatiquísima. Nos confesó que era compradora compulsiva. Le dedicó un panel a su marido. Y se despidió con algo que me marcó. Que dijo, a mis pechos, Jorge. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay, con la lactancia. Bueno, pero por si acaso alguien no lo vio, ¿no se acuerda? Vale, vamos a verte, mírate. Vale, por aquí, por allá. Ay, sí. Me he liado, lo siento. Taran, 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 taran. ¡Hey! ¡Hey! María José también pierde el turno aquí. Perfecto el comodín. Y esta se la dedico a Javi, a mi marido. ¿Esto es mío? Eso es tuyo. ¿No sabes equivocado? Compro. Compramos. Yo es que soy compradora compulsiva. Oye, esto ya es mío, ¿no? Eso es tuyo, todo tuyo. Gring, gring, gring. Soy muy friki, hijo. Te llevas 2.875. ¡A mis pechos! A mis pechos, has dicho. A mis pechos. Me marcó esa frase, María José. Normal. Me ha salido de mis pechos. Pero esa frase... Es que muy pocas mujeres, claro, me dicen eso, ¿eh? Muy pocas me dicen... Es de cariño verdadero, Jorge. Yo ven a mis pechos. Te lo voy a decir yo más a menudo, entonces. Bueno, oye, encantadísimo, ¿verdad? Voy a tomar ejemplo. Encantadísimo. Bueno, bienvenida, María José, otra vez. Gracias, con esa imagen que hemos congelado, en esa carita tuya, así te quiero tener todo el día. Y muchas gracias por volver a querer contar conmigo. Hombre, pero ¿cómo no vamos a contar con gente como tú? Solo estar aquí ya es un premio con vosotros. Gracias, guapa. Muchas gracias. Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Laura, que viene desde Madrid, es administrativa. Laura empezó discreta, pero enseguida le sonrió la suerte. Resolvía todo. Caíste en el gajo de 1.000, ¿verdad? Y luego en el por dos te llevaste un total de 6.200 euros. ¡Oh! Mira, vamos a recordar tu paso por la ruleta. Laura, mírate. Bueno, ahora un poquito de mala suerte. Tengo mala suerte. Por 300. Sales más de noche que el camión de la basura. Sales más de noche que el camión de la basura. Oye, le has pillado el gustito a esto, ¿eh? ¡Sí, señora! Ahí estamos en el gajito de los 1.000. Y toma ya que se va la de por dos. ¡No me lo puedo creer! Tartaleta de queso de cabra con puerros. Ahí va. Espera. ¿Tú crees que es un entrante sí, delicioso? Sí, bueno, el queso de cabra. Con los puerros y todo. ¡3.800 para ti! ¡Muy bien, Laurita! ¡Pero qué barbaridad! También cae en el bote. He empezado mal, pero... Tu día de suerte. Vender hielo a los esquimales. Mal negocio. Agárrate que te vas con 6.200.
Hombre, para no estar contenta, Javi. Hombre, vaya tela. Ya me lo hubiera llevado yo, los 6.200. 6.200 euros que se llevó con toda la suerte de caer en la de mil, caer en el por dos, llevarte el bote. O sea, todo. Empecé fatal, fatal, fatal. Pero acabé todo. Muy bien, muy bien. Laura, suerte también y bienvenida. Gracias, gracias por gracias. Acompañarnos un día más. Y un día sobre todo en especial como el de hoy. Hola, Sara. Voy contigo. A ver, Sara, de Jaén. Actriz y bailarina. Y lo pasamos genial con ella. Celebraba muy especialmente cada vez que resolvía un panel. Bailaste, me regalaste un beso y ganaste 4.530 euros. Vaya. Mírate, mírate. ¡Un poco más! ¡Toma! ¡Madre mía, qué subido! Gira, gira la ruleta. ¿Cómo lo has hecho, Sara? ¿Qué has hecho que me ha gustado esto? ¿Qué has hecho? Gira, gira, gira la gira. Ruleta. Un equipo de música de alta fidelidad. Voy a comprarla. Te quedarías a cero si compras la vocal. Ah, pues entonces no. Racata, racata, racata. Ole, ole, Tu marcador, Sarita. Oye, mira qué pedazo tele 3D. Que tengo una tele en mi piso, pero sí muy chica, muy fea. Miguelcito, Miguelcito, Miguelcito. Nos vamos con 4.530. ¡Qué contenta estoy! Nada, no, contenta no, contentísima. Bienvenida también, Sara. Gracias. Pásalo muy bien. Venga, está, ahí, haz algo, macho, que llevas aquí 700 pavos que te voy a dar y no estás haciendo nada. Venga, pues presento a Antonio. Antonio. Vale. Antonio Sánchez Mora es un extremeño que vive en Madrid y ganó 4.225 euros. Sí. Recordamos que nos contó que le gustaba chupar a la gente. ¡No! Pero ahora, ¿chupar ahora en qué sentido? También. Ahora muerto también. Es verdad, chupaba a la gente, tío. ¿Y te sigue gustando? Sí. Pues entonces yo me voy de aquí, macho, ¿eh? Bueno, y dijo también que pretendía celebrar su despedida de soltero de una forma muy particular. Sí. Vestido de pitufo. De pitufo. Me vistieron mis amigos de pitufo en Sevilla. ¿Y sigue tu novia dispuesta a disfrazarse de pitufo contigo? Claro, claro. No, a casarse, se quería casar. No, a casarse contigo de pitufo. Mira, 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 ahí está de pitufo en su despedida de soltero. Ese eres tú, macho. Era una... era sorpresa. Y era en Sevilla y fue a principios de marzo. Tú tienes mérito, pero tu futura mujer... Oye, ¿qué te has puesto ahí entre en el paquete? ¿Qué te has puesto ahí que son tuyo? Vamos a ver, eso porque me lo puso un amigo mío, el Lobo, ahí, que no era un paquete de bueno, vemos tu, ¿vemos tu paso por la ruleta, Antonio? Que fue sí, muy cachando. Venga, sí, vamos, sí, a, vamos, a verlo, también, vamos a ver. Venga. ¡Joder! ¡Bote, Antonio! Eres crack por naturaleza. Tú, sin hacer ningún esfuerzo, ¿qué haces lo bueno? Mi novia me mata cada vez que salgo, porque siempre salgo con la lengua fuera. ¿Qué haces tú con la lengua fuera cada vez que sales? Pues mira, chupar a la gente. Y dices que María se va a casar contigo, ¿no? Si mi novia no se cambia de opinión, se pone nerviosa. Cuando te ve. Con mi cuerpazo. El dinero que vaya a sacar también es para la despedida de soltero. Por favor, que el día de la despedida que me disfracen por lo menos de tres cosas. De los pitufos y de Dora Exploradora. No sé, es que me quiero hacer también un tatuaje de pitufo. Hostia. ¿A qué punto? Que la sabes, ¿no? La niñera mágica y Emma Thompson. ¡Sí, señor Antonio! Te vas con 4.225 euros a casa. Es verdad, que no solamente era los pitufos, Dora la Exploradora, macho. Y a ver si pasó mañana que mi despedida allí en Plasencia me hacen eso. Pero todavía no está, todavía estás de despedida. Todavía, todavía. Joder, me queda la de Plasencia, ¿no? Ya ves tú. Y luego la del viernes 26... Y la que semana la de... que viene te casas ya. Sí, y luego el 26, el viernes 26 allí en Tornavaca la... Vale, vale, la despedida. Vale. Oye, pues como no te vamos a ver, yo creo que no te vamos a volver a ver desde... Tengo una invitación allí, si la quieres. Pero bueno, que mande fotos al programa, ¿no? También, sí, sí, no te preocupes. Para sí, voy a mandar fotitos. Sí, tengo una invitación que me han sobre un montón. Déjamela por si acaso, déjamela que vale. Me lo pienso. Si no tengo vale. Nada así un poquito raro que hacer, me voy a tu hora, que seguramente será más rara de lo que yo voy a hacer. Pues viste, Antonio, tú suerte y bienvenido, pásalo gracias. Bien también. Te digo que te vistas tú de Gargamel, ¿no?, con él. Calla, calla, déjate, no le des ideas. Hola, David. Buenas. A ver, David, tú vienes desde Madrid y conseguiste 5.575 también. Comenzaste tan recatado que hasta te llamé cineurista. Cineurista, eso es. Te llamé yo cineurista, ¿no? Sí. Porque quería resolver todo el rato por solo 100 euritos. Es verdad, ya me acuerdo. No, por 100 resuelvo. Vamos a ver, que hemos venido a jugar un poquito más. Es verdad, es verdad. Pero caíste en el gajo de 1.000 y ya te viniste arriba con una totalmente, persona. Totalmente, totalmente. Dos veces, además, seguidas. Dos veces. ¿Lo recordamos? Venga. Venga, vamos a verlo. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Hay cosas que son peor todavía. Ahora sí puedo resolver, ¿no? ¿Por 100? No, vamos a tirar. Venga, ¿qué vas a resolver por 100? No, 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 sí, sí, sí. Soy muy amigo de mis amigos. Muy bien, es correcta. Ya lo tienes, ¿verdad? Sí. Pero es que son 100 otra vez. Soy 100 eurista, macho. Eres 100 eurista. Un peón puede dar jaque mate al rey. ¿300 tenemos? Sí. ¿Vas a resolver? Sí. Eres un pájaro tú, ¿eh? En boca cerrada no entran moscas. Muy bien.
Otros 1000 para ti, David. Me venía arriba. Y otros 1000, no me lo puedo creer. Brillantes, diamantes y rubíes. ¡Toma ya, David! Así que te vas a llevar los 5.475. Está ligado. Hace así, vale. 5.000 y pico. Porque van a echarse un café al bar. Sí, bueno, ahora pasa otros 1000. Pues bueno, pues si han caído, pues hemos caído. Me los he gastado en un curso de canto. Ah, pues muy bien. Aprender a cantar. ¿Sí? Cántate una canción fija, pero no he aprendido nada. Entonces, por eso, los he perdido totalmente. Te has gastado 5.000 pavos en un curso de canto y no has aprendido nada. Por el ridículo de la primera canción, pues dije, esto tengo que invertirlo yo aquí en esto. Primera. Eso está bien invertido, porque mira que cantaste mal, ¿eh? Total. Cantaste mal, mal, mal. Bien eurista. Bueno, David, suerte cantar, también y bienvenido. Gracias. ¡Vamos con DJ Pipo! Venga, ¿tú quieres? Venga, tú. A ver. ¿Tú le viste? Yo le vi hace muy poquito sí, que salió. DJ Pipo, un grande, ¿eh? Muy grande, muy venga, grande. Preséntalo. Pipo Pellicer, que viene de Tausten, Zaragoza, está soltero y es DJ, y nos metió una marcha increíble. Ganó 1.425 euros. ¿Solo? Con él cantamos, bailamos y nos reímos un montón. Vamos, que se convirtió el plató en una fiesta. ¿Vamos a ver el vídeo? ¿Vamos a ver el vídeo? Vale, luego decimos. No, tienes que vamos a ver el vídeo. Tienes que decirlo con convencimiento. Vale. Tú tienes que ordenar y mandar. Vale. No, vamos a ver el vídeo y la gente dice no. Y tú dices, ostras, vale, pues no. No, no, vamos a ver el vídeo, Pipo. Pues venga, vamos a ver el vídeo. Eso es. ¡Me he pasado! ¡Ya! ¿Cuánto había sido el bote? 1.475. Pero ha quedado claro que tengo buena puntería. ¡Muy bien, DJ Pipo! ¡Dale, dale! Claro. Ahora tenemos. Resuelvo que no llego, tío. En 1.425, bien, ¿no? Un placer impresionante. ¡Vámonos! ¡DJ Pipo! Pásalo bien también, ¿eh? Que decirte eso a ti es una obviedad. Una cosita rápida, pues. Una cosa, claro, claro. No me lleve tanto dinero como mis compañeros, pero estar aquí no se paga con dinero, hay que decirlo. Y no, está claro. Las cosas como son. Por favor, rápido. Y quería decir también que para todo el mundo que me quiera contratar como DJ, solo tiene que ir a Facebook, meterse en el club de fans de DJ Pipo y ahí podrá contactar conmigo. Y solo me queda deciros una cosa. ¡A tope de! Ya se ha ensayado y todo, no me he dado cuenta ni eso yo. Eso es. El tío se lo ha currado antes sí, con la gente. Lo he visto antes ahí. Ay, no lo he visto. Lo tiene todo pensado. A ver si. Ya. Oye, pajarraco, han estado ensayando con ellos, yo ni me he enterado, ¿no? Ha sido un momento, pero si... ¿Era a tope con qué? Es el lema de mi fiesta, maño. Vale. Claro. Seguro que a partir de aquí te sale alguna que otra más. Pero fijo, además. Bueno, antes de empezar a jugar, chicos, os digo una cosita. Tenemos un gajo importante, ¿eh? De verdad, realmente importante. Y además que agradecemos a Postre Reina que en el séptimo aniversario esté con nosotros. Eso es un detalle también, ¿eh? Sí, 7 claro, años bien. Y Postre Reina está aquí con nosotros. Bueno, pues tenemos que intentar caer en él porque tenemos ahí una gran sorpresa y creo que hay unos 300 euros, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que intentar caer en Postre Reina. Bueno, compañero, ¿vamos a darle ya? Venga, vamos a darle. Perdido mucho tiempo. Vamos a empezar a jugar. Mira, presentaditos todos, tenemos el primer panel normal que dice... Proverbio. Esa es la pista. Venga, vamos con el proverbio. Venga. ¿Quién empieza a tirar? María José y Laura. María José y Laura por haber ganado... La primera prueba. La primera prueba de velocidad. Venga, vamos a tirar, chicas. Vale. Sí, tiramos. De la ruleta tira ya. ¡Qué bien! El comodín para empezar. Bueno, como está bien, ¿no? Sí, está consonante. Muy bien para empezar. Hay que decir letra, ¿no? Venga. La N de Navarra. La N. Venga, dos N. Dos N. Levantad. ¿Cómo era? ¿Cómo era la guitarra ahí? ¡Comodín! Un clásico de María José. Tiramos otra vez. Volvemos a tirar. Perfecto. Y tres. Fuera, fuera la tierra. Fuera la tierra. Vamos. Ayuda final, ayuda final. Dice lo que quieras. ¡Oh! ¡Quiebra!
Bueno, lo bueno, bueno, lo bueno es que no teníamos nada. Dinero, pero bueno, queréis utilizar el comodín. Y ninguna de las dos en su estancia aquí en la anterior vez tampoco empezaron muy mal también, o sea que no pasa nada. Les decimos si queremos utilizar el comodín, ¿no? Sí, ¿queréis utilizar el comodín? No, no, no. Vale, no, pues gracias, entonces pasamos. Te lo agradecemos. Con Sara y Antonio. Sara y Antonio, a tirar. Vamos. ¡Tira! ¡Tira! Está buena, ¿eh? 150, muy bien. 150. Está muy bien, 150 euros. La S de mi amigo Santiago Mata Gómez, campeón de futbolín, y de su amiga Silvia. ¡Joder! ¡Dos, cuatro! ¡600 euros! ¡600! ¡600! ¿Qué hay que hacer con 600? ¿Queréis comprar o seguimos? Sí, sí, no, compramos. Vale. ¡Compramos la de Amparo! ¡Amparo! ¡Siete! ¡Siete A es! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Toma, las dos, siete, Sé contar, más o menos, ahí, con cierta velocidad. No, pero esto, está al alcance de los cracks. ¿Cuánto dinero te la aparecer, y te da la visión que hay siete... Claro, siete años llevo con esto. ¿Tenéis? 550, ¿compramos otra? La E. La E. Oye, si vais a empezar a pelear nada más... ¡Tres! ¡Tres es! ¡Cambiamos de pareja! ¿Cómo va a comprar la O si ya sabemos dónde está? Tira. Tres es y tenéis 500 euros. ¿Qué hacéis? ¿A tirar? Bueno, voy a tirar. ¿No queréis seguir comprando? No, con 500. Tirar. Vale, pues ya que no, pelamos. ¡Qué corto! ¡Qué a la quiebra! ¡Como la de quiebra, cobra! ¡Como la de quiebra, cobra! ¡Uy! Pues será esa. La M. La M de Madrid. 50. La M de mi novia María, que en dos semanas me casó. La M de tu futura mujer. Dos M. Dos M. Dos M. Volvéis a tener 600. ¿Tenéis 600? La I. ¿Qué hacemos? Espérate, coño. Para. La I. La I de Italia. Sara, vas a tener que luchar mucho con Antonio. Muchacho. Tres y es. Sabio. A ver, piensa. Es sabio. Tres y es, tenéis 550 otra vez. Sabio. ¿Tiramos? No. Compro la otra. Compro la otra. La O. Muy bien, Antonio. ¡Qué mandón eres, Antonio! Muy bien. Cinco. Más sabio, no sé, no tenéis 500 ahora mismo. Viejo, sino más... ¡Resolvemos! Espérate, cada año no, no se hace. No, la S no es. No resolvemos. Yo solo estoy pensando en María. No sé, porque está la S ahí. No sé. Pobre María. Tiramos. Tiramos, venga, va, tiramos. Venga, tirar. No puedes palabra, un presentador Antonio, no puede decir palabra. Ahora que esté justificado, Pero... Da igual. Bueno, teniendo 500 ya no hace falta ganar más, ¿no? La C 500, de Cáceres. Cero no está mal. La C de Cáceres, tres. Dos Cs. Dos Cs. A dos, dos. No sé si es más pillo, sino más sabio. Resolvemos. ¿Ya? ¿Resolvéis? Sí. Venga. ¡Resolvemos! Bueno, ¡resolvemos! Pero, ¡Antonio! Espera, ¿podéis resolver sin que le dé algo un patatús a Antonio? Jorge, que me está poniendo muy nerviosa. Ya, joder, para no ponerte muy nerviosa. Sí, con este, macho. Está poniendo nerviosa a mí, no tengo la pasta. Antonio, te tranquiliza, nos vamos. Vale. ¿Por cuánto resolvemos? Por 500. Venga, sí. Cada año no te hace más viejo, sino más sabio. ¡Muy bien, Sara! ¡Muy bien, Antonio! ¿Cuánto? 500. Muy bien. Ya tenemos paino de copa. Sí. Cada día aprendemos y cada día ganamos experiencia. Y nosotros, anda que no hay unido desde el primer programa, desde ese 18 de abril de 2006, que empezamos así como inseguros, como a ver qué. Anda que no hemos aprendido, pero con vosotros también. Que muchas veces decimos, las cartas que nos mandan, aunque sean críticas y aunque sean duras, muchas veces son necesarias, porque así aprendemos. Si todo el mundo nos dijera, ay, qué bien, qué guapos, qué bien lo hacéis, qué tal, pues no aprenderíamos. Pero las que nos dan caña son las que en ellas, de ellas aprendemos. Efectivamente. Bueno, vamos a jugar el siguiente panel, que es el panel de la palabra. Intentamos buscar. Mira, me he saltado unas cuantas porque me está diciendo. Sáltatelo. Por eso, no estoy loco, Me lo he saltado. Y vamos a intentar buscar una cosa con el pulsador, ¿de acuerdo? Para intentarnos llevar los 100 euritos que tanto le gustaba a David en su día. Venga, 100 euritos más con una cosa. Panel de la palabra. David. Tipo, David. Felicitación. ¡Felicitación! Cieneurismo. Ya empezamos. Empezamos con el cieneurismo ya, demasiado pronto, ¿no? Si hubieran sido 200, ni toco. Ni me molesto. Solo sé. Las buenas costumbres hay que mantener. Tú empezaste con 100, terminaste con 5.200, hay que empezar con 100. Vale.
¿Os acordáis que Paloma, no sé si en este lío que hemos tenido desde el principio del programa, os habéis enterado que Paloma había dicho que estrenamos hoy un panel? Bueno, sí, pues lo vamos a estrenar. Es el momento de estrenarlo, ¿de acuerdo? Es un panel en el que vamos a tener tres palabras, pero que algunas de ellas, o sea, las tres palabras, van a compartir letra. Van a ir dos horizontal o dos en vertical y una en vertical o en horizontal. Vamos a verlo ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero vamos a estrenar el que llamamos el panel cruzado. Vamos a por él. Es muy importante, al igual que en los demás paneles, pero aquí os lo voy a recordar y os voy a hacer hincapié de forma especial. Es muy importante solamente leer lo que pone en el panel. No quiero que os inventéis nada. Porque os doy la pista y vais a ver ahora por qué os lo voy a decir, ¿eh? Va a haber dos en horizontal y una en vertical. La pista es esta. Típicos de aniversario. Esta es la pista, ¿de acuerdo? Típicos de aniversario con dos palabras en horizontal, una en vertical, que vemos que comparte letras con las otras dos que están en horizontal. Pero solamente quiero que digáis lo que pone en el panel, no que os inventéis nada. Vamos a empezar a jugar con David y con Pipo, que han ganado ellos. Perfecto. Han ganado el panel de la palabra. Pues eso venga. Es. Venga, pues tiramos. Dale, Pipo. Mala suerte, primera tirada de Pipo, chunga, ¿eh? Perdemos el turno. María José y Laura. María José y Laura, tiramos. Venga. Pues también quiebran. Buen mala suerte también. Espera, mira lo que tienen ahí en el atril. ¿Comodín? ¿Lo queréis utilizar? No. ¿No? Vale, Sara y Antonio. Y qué miedo, Sara y Antonio, ¿no? Qué pelea. Sí, sí. Sigue, sigue, ¿no? Sí, la V. La V de Valencia. Uy, para decir la V hay que saber. Una. Hay que saber que está la V. Pero tenéis 25 y no podéis comprar ahora mismo. La pista importante. Típicos de aniversario. Importantísimo. Podéis haber elegido la V. Perfecto. Claro. Claro. Ya sabía yo que era para. ¡Qué ritmo no pare! ¡Hola, quieta! Es que tienes muy mala suerte, tiro yo. ¡Ay, qué mala pinta yo esto! Adiós a los 25 euros. Adiós. Perdemos los 25. Van del marcador y David y Pipo, venga. David y Pipo tira. No pasa nada. Interrogación. Vamos consonante a primero. Vamos a negociar. Primero consonante. Hombre, ya, querían negociar, claro, David. Ya ves tú. Consonante y luego ya hablaremos. Es un tío duro, ¿eh? La L del agu. La L. Vale, hay dos L. A ver. Te voy a dejar que negocies, Javi. Va, que nos conocemos, ¿eh, Javi? Vais en... Pórtate bien. No tenéis nada todavía. Bueno, sí, lleváis 100 del panel de la palabra. Sí. Y eso que lo tiene en la... No lo he mirado, lo tiene aquí metido, ¿eh? Sí, sí. Javi lo tiene todo de memoria. Pues os doy... Importar, ¿eh? ¿Cuánto les damos? 125. ¡No! ¡Ah! 125 y lo dejamos ahí. De 200 para arriba. Para que los coja, David, tienes que darle 100. Es verdad, 100. 100 y no... Y así los coges, tío. Levantamos. Vale, 150. De 200 para arriba. De 200, ya sabes que el máximo es 150. De 200 macho. Para arriba. Con 200, nos los quedamos. Te doy otra vez 100 para que los cojas tú. No, porque joder, a ver. Es que eres un mini yo, ¿eh? Muy oye, bien, que tío. Estamos perdiendo tiempo. Lo levanto. Lo levanto. Pues lo levanto. 150. Levanto. Quiere levantar. Déjale, vale, que se ha empeciñado en que quiere 200. Levantar. Que tenemos 200 euros. Hemos luchado, pero cuando ganan esa cifra hay que alegrarse también. Sí, sí. A ver, si llega a ser por David, no lo levanta. Yo le daba 100. Vale, tenéis 200 euros. Tiramos, compramos, ¿qué hacéis? Tiro. Tiramos, venga. Sí, 75. La R. La R de Ramón. Dos R. 350 lleváis ahora mismo. ¿Compramos o tiramos? Bueno, 350. Con 350 ya hay que pensárselo. No puedo hablar con este. Lo que quieras. Lo resolvemos, ¿no? Venga, resuelve, va. ¿Resolvéis? Vale, venga. A resolver, sí. ¿Lo ves bien por 350? Sí. No sé, ¿eh? O sea, bueno, mira. Venga, para, ¿qué tiro? ¿Qué tiro? Tienes ahí... ¿Pero sí? ¿Qué haces, chalao? Sí, ¿qué tiro? Venga, vale. Bien, ¿no? Sí, sí. 75 otra vez. Arriesgado, pero les ha salido bastante. Les ha salido bien. 75. La T de Tauste. La T de Tauste. Muy bien, dos. Mi pueblo, un saludo.
Lo mismo que se llevaron Sara y Antonio cuando resolvieron. 500. Ah, va. Sí, vamos, vamos a resolver. ¿Resolvéis? Venga, sí, que 500 ya... Sí. A ver, tienes que tener cuidado con lo que pone el panel. Vale. Solo, ¿eh? Cuidado con lo que pone solamente en el panel. Eso, muy bien. Cuidado. Muy bien. Bueno, lo digo entonces. Venga. Vela, regalo, tarta. ¡Correcto! ¡Joder! ¡Es bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, David! Por favor. No es como la tirada que tengo hoy, es Togatasu. Va a ser Togatasu, 75. Vale. Ya, ya. Pues muy bien, chico. Pero es que lo está haciendo fenomenal, porque le da hasta su... Os llama hasta chalaos, como llamo yo a los... Sí, sí, es que me sale imitarte y a ti. Y ahora le ha dado ahí el toque, tenéis 500 dado ese toque de... Intriga, sí. Un toque de... Intriga, total. Un toque de... Bueno, ¿qué os ha parecido el panel nuevo? Está bien, ¿no? El cruzado, bien, ¿no? Está guay. Es chulo, ¿no? Está interesante, sí. Como decía Paloma, a ver si dura otro... Original, original. Que si no lo cambiamos, que si no mola lo cambiamos, pero que estemos otros 7, nos da igual. Aquí lo que diga Paloma. Vale. Bueno, ¿qué jugamos ahora? A ver. Tenéis 500 más los 100 que teníais, 600 en total. En primera posición. En primera posición, 600. Acaban de adelantar a Antonio ya. ¡Qué maquinón! ¡Qué maquinón! ¿Qué te parece, compi, si jugamos un crono ahora? De acuerdo, pues un crono me parece bien. Venga, un crono que vale 300, ¿no? Vale 300 y se juega con 2 minutos. 2 minutos de tiempo. Vamos a por él. Empiezas tú, Sara. Venga, para él con crono. Para él con crono. Vamos ahí. Mira, vamos a jugar con una pista que me gusta mucho. Que va a ser bastante fácil, teniendo en cuenta además que son 2 minutos, que es tiempo de sobra. Mira, la pista es, dila tú. La frase más ruletera. La frase más ruletera. Vamos a ver que en cuanto tengamos 4 o 5 ya lo tenemos. Venga, empezamos vale. con María José y Laura. Venga, tiempo. La 2 minutos, R. Tú primera. La R, de Roma. La R. Una R. No lo tenéis, ¿verdad? No lo tenéis. La S. Sara. La S. Una también. Nada. David. La C de Cáceres. La C de Cáceres. Una también. Otra. La A. ¿La tienes? No, ¿verdad? Laura. A de aniversario. La A de aniversario. Bien, 6. ¿La sabéis, chicos? ¿La sabéis? Sí. Hermano, que sí. Ya lo sabemos. Venga, va. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Muy bien. Correcto. Muy bien, sí, es bueno, sí. Bueno, era fácil, ¿verdad? Sí, nos ha sobrado, mira, minuto 22. Claro, tú. Sí. Eso significa que era muy, muy, muy fácil. Es la frase, yo creo, que más repetida en estos 7 años por los concursantes. Pues sí. Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Que fue en fotografía, que decía Ramoncín hace años. ¿Qué decía Ramoncín? Yo es que soy muy concursera y Ramoncín en un programa que hubo años A, en el Lingo, decía, Lingo, más vale pájaro en mano que pollo en fotografía. ¿Qué pollo y fíjate fotografía? ¿Cómo es la materia gris humana? Que sea, más vale pájaro en mano y he pensado que pollo en fotografía. Digo, no. Bueno, María José y Laura, sumamos a vuestro marcador 300 euros. Más ya 100, tenemos 400, que tenían 100 antes. Sí. 400 euros. Aquí estoy yo, por si acaso me equivoco, aquí está mi mini yo. Vale. Bueno, tenemos un panel normal cuya pista es película, ¿verdad? Vamos a empezar con esta película y acordaros en dónde estamos y en qué estamos, ¿eh? Es importante. Empezamos con María José y con Laura. Tira tú, ahora. Para ganar el panel. Que tire Laura. A tirar, chicas. Hay que saltar las piedras. Buenísimo. 105 esa. La S. S. Es buena, sí, es buena. Muy bien, 3. 450. Perfecto, Javi. 450 de hacer. Sí. Compramos, venga, la vale. A de esta que son veteranas, compran enseguida. Efectivamente, una. Una. Y tenéis 400 ahora. La E. Sí. ¿400? Sí, compramos otra. Vale. Compra otra. Venga, ¿cuál qué? La O. Venga, la O. La O. Dos, creo. ¿Crees ¿Sí? que hay...? Sí, dos. Que ha dicho que es la E. 350. Y se han quedado con 350. Por si acaso pinchan, tenemos ahí un comodín importante con esta cifra. No. Sí. ¿No? ¿No sí, 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 sí. La E compramos. La E. La E. Venga, vamos a comprar la E. Dos, creo. Sí. Hay otras dos. Perfecto. Y ahora tenéis 300. Compramos otra teoría. Venga. ¿Qué hacemos con los 300? Compramos otra. ¿Vale? La I. Mira, eso es con penetración, no como Sara y Antonio, que todos los días peleando. María José y Laura han hecho una muy buena pareja. Hay que tirar, tenemos el comodín. Está bien, presides, ¿eh? Sí. Resolvemos. Tal como es el panel, que es cortito. Ya. Mira, ahora... te voy a decir lo que te dije en el otro programa. El que bien tiene y mal escoge, de lo que le venga, que no se enoje. Es verdad, me acuerdo de eso. Es verdad. ¡De mi madre! Te lo hice repetir unas cuantas veces.
Y somos todos los siete magníficos. Los siete magníficos con mi recuerdo. Muy bien. ¡Qué buenos son, eh! ¿Cómo se arrancan? Sí, sí, son muy buenos, muy buenos. A la primera. Bueno, pues les damos los 250 euros entonces, ¿no? Vale, y tenían 600, 850 en total. 850. Sí, qué bien. Mira, yo ya sé que tu cabecita va fenomenal, pero aquí tenemos una chuleta, ¿ves? Aquí. Sí, sí. ¿Lo ves? Pero tú no estás mirando aquí. No, no estoy mirando. Ni lo habías controlado. No. ¿Y sabías que llevaban 650 de cabeza? Ah, no, pensaba que llevaban 600. No, lo has hecho bien, ¿eh? Sí, sí. Llevan ahora 650 más los 200... No, llevan ahora 650 euros. Ah, vale, más 200... Eso llevaban 400 más los... Ahí está. Vale, vale. Llevaban 400 y ahora 650. Vale. Bueno, cantamos una letra de canción. A ver, aquí tenemos... Siete años líderes, esa es la pista, ¿de acuerdo? Letra de canción con el pulsador. Siete años líderes. ¡Uy, cómo suena! Venga. Déjame decirte, María José. María José, venga. María José, lánzate. Sígueme. ¡Fome, líder, líder, líder! ¡Fome, líder! ¡Sígueme, sígueme! Me gusta soca. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 Un brazo arriba. Un brazo. Ay, señor. Ay. Jolín. ¿Has visto que para ser presentador hay que estar en forma también? Sí, ¿eh? Sí, sí. Por eso no, tienes que ir al gimnasio un poco más. Bueno, ya está, ¿no? Un poco ya más, está. No, un poco más, para que luego te puedas ir camisas entalladas y todo eso. Vale, vale. Oye, venga. Que voy adelgazando un poquito. Sí, sí, ya 300 gramos desde la última vez ya... Oye, macho, 3 kilos o 4, me parece. Desde que estuviste aquí has adelgazado 3 o 4 kilos, ¿eh? Sí, creo que sí. Vale, pues no sé cuánto pesaba en ese momento, ya pero bueno. Perfecto. Bueno, chicos, fenomenal. Te sumamos los 100 euritos, María José, Laura, los sumamos a vosotras y os colocáis con 750. Vais las primeras. Luego están Pipo y David con 600 y por último un panel, gran panel que hicisteis, Sara y Antonio, con 500 euros. Y diréis, ¿ya? Pero es que es ya. Nos hemos comido la hora y pico de programa. Ya. No le hemos... Que no puedes decir palabrotas. Estén justificadas. Perdón. Claro, el presentador no puede decir esto así porque sí. Bueno, pues vamos a jugar como corresponde, chicos. El último panel, que sabéis cuál es, ¿verdad? Panel con bote. Ese, exactamente, María José, ese. Bueno, pues tenemos esos 1000 eurazos más lo que os consigáis sumar en vuestros marcadores. Si quedamos en el bote, lo sumamos todos juntos y a ver si somos capaces de, por lo menos, llegar a los 1000, ¿de acuerdo? Que tenemos 500, 600, 750. ¿Vamos a por él? Venga, último, el panel con bote. Bueno, jugamos este panel con bote con María José y con Laura, ¿no? Porque ellas han ganado. Ellas han ganado la prueba de velocidad. Eso es, jugaríamos con ellas. Vale. Os sigo recordando, mira, lo del póster reina, que hemos dicho al principio del programa que tendríamos que caer en él porque es gajo importante. Por dos motivos. Uno, porque tenemos pasta y otro, porque en el séptimo aniversario están con nosotros y eso es de agradecer. Así que doblemente importante para que intentéis caer en el póster reina. Vamos a empezar con vosotras, chicas, con esta pista que dice... Es que, ¿estamos a gusto o no estamos a gusto? Estamos a gusto. La pista es ¡qué a gusto! ¡Qué a gustito que estamos tan a gustito! Vale. Vamos a jugar con María José y con Laura. Chicas, venga, venga a tirar. Pero, sí. Gran premio.
Poco había salido el Gran Premio. Poco tarde, pero bueno, a ver si lo podemos coger. Va a ser tarde, sí. ¿Consonante? La N de Navarra. N de Navarra. ¿Cuántas tenemos? Una. ¡Una! Vale, levantad el brazo. Levanto. Y es... A ver, ¿qué es? Un teléfono móvil con manos libres. Es un teléfono móvil con manos libres. Que vale 770 euros. ¿Cuánto vale? 770. No os habéis percatado del detalle, ¿eh? No sé, que yo tengo aquí la chuleta con todos los esto, con todos los regalos. No lo ha visto él y dice, es un teléfono con manos libres que vale 770. Y realmente lo miro. Y de repente lo miro aquí y vale 770. ¿Sabes todo lo que vale todos los regalos? Todos no, pero ese en especial sí. O sea, ese en particular sí. La madre que te parió. Vale. Bueno, muy bien. Vale. María José, Laura, ¿seguimos tirando? A tirar otra vez. Venga, tira otra vez. Mira, postre reina, ¿no? ¡Ay, qué pena! 150. Tiene ese gajito. La de S de reina. Sevilla. La S de Sevilla, que va a estar 3. 450 y 1450 en el bote. ¿Compramos? ¿Tiramos? A comprar, compramos. Vale. La E. La E de España. Ah, la E. La E, ¿cuántas tendremos? 5 es. 5. 5 es. Y seguís con 400. Tenemos 400 y el comodín, que es bueno. Vamos a tirar que tenemos un comodín. Una, venga, dos, fuerte, 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 fuerte. ¡Jote, jote, jote! Vale, vale, allá va, allá va. Dámelo. Aquí abajo, lo dejamos. Dejamos perfecto. Muy bien, sabías dónde dejar las cosas. Y ahora hay que tirar porque tenemos cero. Tiramos porque sí. Dale fuerte, ¿eh? Venga, a los dos a la vez. Tres cuartos y vuelta. Tres cuartos. No. Ay, ay, ay. Bueno. 25, 25. Vale, 25, pero hemos dejado bien posicionado. El bote y el Gran Premio. La M. M. De Machote. Venga, la M de Machote. Me gusta. 50 euros. Cuando se pierde el turno, lo tenemos todo. Mirad, bote, Gran Premio. Lo que espera un momento, espera. Vamos a pensar. Laura. Con media vuelta, si tiramos una. Laura. No. Ya si resolvéis ya, ahora, chicas... El bote. Al final va a estar chupada. Estaríais en la final con 800. Si pero claro, ¿qué pasa? Que se llevarían 400 cada una. En sí, cambio, no en cambio si van al bote, vale. Se llevarían 1.500. No nos vas a embobar. O sea, 750. Estamos solas en la final, escúchame. Nadie nos puede. Bueno, pues si yo nos convenzco, os voy a mandar... Os voy ya a mandar está, resolvemos. A... Calla, que os voy a mandar a mi ayudante para que os convenza. Tú, esta es la prueba de fuego, tío. Tienes que hacer que tiren al bote, como sea. Vale. El bote está a media vuelta, justo. Yo creo que podéis llegar entre las dos, porque antes habéis dado dos, tres no, cuartos sí, de vuelta. Y si os pasáis, pues no sé, hay 150 al Gran Premio. Al pie de turno no creo que tengáis tan mala puntería, ¿no? Como para ir allí. Está bien, está muy bien. Y, a ver, y resolver ahora por 50, la verdad, os aseguráis la final, pero... Nada, a la final. A la final. Son duras, ¿eh? A la final. Mira, mira, te vas a equivocar. Ya, te voy a llamar desde el teléfono inalámbrico de 700 euros, este de 350. Al aire, el miércoles a las 10:30 en Antena 3. Tú lo has visto claro, ¿no? Diciéndolo bien, pues, no te si queréis resolver... Resolvemos. Vale. Pero espera, antes de resolver, tenemos que hablar sobre Postre Reina, porque como no hemos caído en él, yo quiero comentaros un par de cositas sobre Postre Reina. Bueno, atención, porque hoy celebramos el séptimo aniversario con Postres Reina. Postre Reina es una empresa española que no para de innovar para ofrecernos los mejores postres y cuidar nuestra salud. Atención, la nueva línea de equilibrio de Postres Reina. Son postres sin azúcares añadidos y además están riquísimos, muy buenos. En la línea equilibrio encontrarás, os los enseño, los flanes de vainilla, huevo y chocolate, con un 50% menos de calorías que un flan tradicional. O las natillas, que están buenísimas también y que os las voy a enseñar. Aquí están. De caramelo, vainilla y chocolate, con un 30% menos de calorías que las natillas tradicionales. Así podrás cuidar tu alimentación y disfrutar, porque empezaremos ya enseguida la operación bikini. Si quieres conocer más sobre esta gama de productos, entra en esta web que es lineaequilibrio.com y empieza a cuidarte. Postre Reina, si los pruebas, repites, te lo digo yo. Y vosotros que os he visto, creo que tenéis ya vuestros Postres Reina, ¿no? ¡Ay, qué bien, qué suerte para vosotros! Para que cuidéis vuestra línea, porque llega el veranito ya, Javi.
y hay que cuidarse. Bueno, deja de torturarme ya con eso, ¿no? No, pero no solamente con el gimnasio, sino con la alimentación. También, y Postre Reina te lo ofrece. Aquí está, ¿eh? Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo quitamos. Y chicas, ¿queríais resolver o queríais ir al bote? Que no me he enterado muy no, bien. No, queremos ir allí. ¿Seguro? Queremos ir allí. ¿Seguro? Allí. ¿Queréis ir a jugar la ruleta especial, sí, verdad? Sí, sí, pero sí, que vais sí, a sí, llevar sí. 400 cada una. Da igual. Venga, vamos con ello. Vamos. Estamos en el séptimo cielo. Estamos Correcto. En el séptimo cielo. Vente para el control. Muy bien. Vamos. Por aquí. Vale, muy bien. A mis pechos, ¿cómo era? Que lo siento, pero teníamos que ir a la final. Ya, de todas formas. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javi. Este bueno, vamos a ver. Vamos a repartirnos. Compi. A ver, aquí, ¿qué? ¿50 solamente? 50 euros solamente. Solamente 50 se han llevado. No, bueno, no pasa nada, vale. Tenían 750 de antes, así que se lo sumamos todo y tienen 800 euros en total. 800 euros en total. Muy bien, Javi. Fenomenal. Quedaros aquí que ahora venimos a por vosotros. A vosotras. De nada. A ver, ponte aquí en medio de Pipo y de David. Ponte tú aquí en medio, venga. Bueno, chicos, pues no lo habéis hecho nada mal, pero os vais a llevar 200 euros menos que ellas dos. Tenéis 600 euros y es lo que os vais a llevar. Muy bien. Gracias, Pipo. Un placer haberte visto otra vez. Placer. Gracias, David. Vale. Un placer igualmente. Un placer, David. Nos hemos llevado un poquito menos que la otra vez, pero vale, yo creo que hemos compartido diversión y alegría. Sí. Y gracias por acompañar en este séptimo aniversario. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Y hasta la próxima. Hey, David. Antonio, Sara, guapa. Muy bien. Os lleváis 500. Han hecho un panel solo, ¿no, Javi? Un panel solamente. No da tiempo. Bueno. Fue un panel, pero muy bueno. Cayeron en la de 150 en su momento y ya está. Oye, y lo mejor de todo ha sido las peleitas que se han traído Antonio sí, sí. Sara, nada más conocerse. Oye, María tiene un aguante, es una santa. Sí, ¿no? Porque tú eres un tío nervioso, ¿eh? Ya lo que le espera, ¿eh? Aparte del 27. ¿Tú te imaginas aguantarlo todos los días? No, ¿verdad? Ni una chispa, vamos. Ni una chispita, nada. Bueno, pero compañero, no ha estado mal. No ha estado mal. Sí, os habéis reído mucho. Le tienes que invitar a tu despedida de soltero y eso, ¿no? Ella como Dora y tú como el Pitufo, claro. ¿No? Así los dos en uno. Mañana, el 20. Gracias, chicos, muchas gracias. Venga. Un placer haber estado aquí en el sección aniversario. Cuidaros mucho. Vale. Recoge a María José de Laura y nos vamos para acá. Bueno, chicas, nos vamos a la final. No te caigas. Venga, a ver, que tenemos que apretarnos. Tú ahí, Javi. Muy bien. Ponemos aquí vuestras dos en el centro. Aquí estamos perfectos. Bueno, vamos a jugar, chicas. Ya las dos llegasteis a la ruleta especial en su día. Individualmente llegasteis, ¿no? Cuando vinisteis aquí a jugar al programa. Vale. Pues ahora estamos las dos juntitas y eso es muy bueno porque ver un panel final, que generalmente son más complicados, con cuatro ojos es mucho mejor que verlo con dos. A veces tenemos esa suerte necesaria, que también es el puntito ese de suerte, para que veamos el panel y nos llevamos una gran pasta porque los marcadores han quedado ahí en 800 un poquito bajos. Somos mucha cháchara y nos hemos quedado bajos de marcadores. Uh-huh. Así que vamos a ver si resolvemos esto de panel. Venga, chicas, mucha suerte y a tirar. Último panel del set. ¡Último aniversario! Cógelo. Venga, vamos para acá todos. Te voy a dar a mi ayudante. Esto ten cuidado, que esto es lo más importante. De acuerdo. Lo más importante de todo es esto. Bueno. Muy bien. Que sepáis que este panel es muy importante porque el último panel del séptimo aniversario siempre va a quedar ahí. Siempre se va a recordar y siempre va a estar para ponerlo una y otra vez. Depende de lo que hagamos aquí, se pondrá más veces o menos veces. La pista es fin de fiesta de aniversario. Claro, tenía que ser esto, ¿no? Fin de fiesta, perfecto. Esta es la pista. Bueno, tenemos la C, la L, la X y la G. Os acordabais de estas, ¿verdad? Y como vocal, la A. ¡Bien! ¿Qué os parece? Bien. Bien, vale. Empezamos a decir consonantes. Tres consonantes y una vocal. S, de séptimo. La S de séptimo, ¿vale? La... Otra más. Mira. ¿La? ¿La que habéis dicho? ¿La N o la N? La N o la N. N, venga. La N. La N de Navarra. Navarra. La última consonante. Y la... La R. ¿La R? Sí. ¿Segura, no? Venga, la R ya de está ruleta. Puesta. De ruleta, la perfecto. La E. La E. Y como vocal, la María José tiene claro que quiere la E. Pues están todas y perfectas, además. Bien. Mira.
ganar. Fin de fiesta perfecto. Esa es la pista, ¿eh? 10 segundos y tiempo. Tiempo. Ganar, comer. 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 Coger. No, comer. 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 Para, fin de fiesta perfecto. Ganar, comer. Oh. Cantar. Tarta y cantar. Oh, y ganar, comer, tarta y cantar. Ay, qué mala ¿Qué suerte. Es un fin de fiesta perfecto? Pues ganar, comer tarta, que además, ¿estáis viendo ahí? ¿La estabais viendo ahí? Sí, sí. Bueno, estabais tan pendientes del panel que no, ahí, que no he visto la tarta, ¿verdad? No. Y cantar, que es lo que se suele hacer. Qué pena. Bueno, qué pena. Es que 3 segundos más. 3 segundos más. Sí. Bueno, ahora sí, coge la tarta, bueno, Paloma. ¿Qué vamos a hacer? Coge la tarta, que tenemos que... Sí, dásela. Hombre, dásela. Javi, mira, ayúdame un poquito, bonita. Ayúdame un poquito con la tarta, que tú eres mi ayudante favorito. Ven, bajamos por aquí. Ayúdame a bajar a Paloma. Eso es. Bueno, que no se nos caiga mira, Paloma, que es tarta, importante. No. Dios, qué buena pinta tiene esta tarta, ¿eh? Tiene un pintón. Mira, 7 años. Es que yo lo veo y se pone los pelos de punta, ¿eh? Chicos, venidos para acá, por favor. Venidos para acá. Pesa, ¿eh? Pesa. Sí, sí. Bueno, primero vamos a ver qué han dejado de ganar. ¿Lo tenéis controlado? ¿Sabías el último panel? Vosotros sí, ¿no? Desde la tril la teníamos, ¿verdad? Bueno, se ve más tranquilo. Pues era una pasta, ¿eh? Os hubierais llevado otros 2.000 euros cada una porque había 4.000 euros aquí dentro. Bueno. Se veía. Sobre todo la tarta se veía que estaba ahí. Voy, ¿eh? Toma, ayudante. Bueno, esto para que lo dejo aquí. Este para ti. Bueno, antes de despedirnos y de cantar, porque vamos a ganar, bueno, ganar no hemos ganado, comeremos tarta seguro y cantar vamos a cantar. Pero que como es un día especial, es séptimo aniversario, tanto a Antonio, a Sara, a Javi, a María José, a Laura, a Pipo y a David, daros las gracias por haber compartido este programa con nosotros. Y por supuesto, como hemos empezado el programa, daros las gracias a todos vosotros que desde el 18 de abril de 2006 nos venís viendo desde ese día hasta el día de hoy. A los que vengáis nuevos también daros la bienvenida y no sé, es muy presuntuoso decir que otros 7 años más, pero el octavo seguro que le celebramos con todos vosotros. Gracias, que paséis buena tarde. Javi, una cosa, me gustaría dedicar este programa sobre todo a la gente de mi facultad, a la FIB, que es la Facultad de Informática de Barcelona, y sobre todo a la gente de mi barrio, a mi familia y a todos mis amigos. Vamos a ver, un presentador... Pero... Te has aprovechado de tu faceta de presentador, ¿eh? Para mandar saludos, ¿eh? Sí. Me la colado es que ahí, si, no, si no saludo, me matan, ¿eh? ¡Vamos a cantar! ¡Gracias a todos! ¡Paséis buena tarde! Gracias. ¡Adiós!